What's cracking, Raza? What's cracking, man? You know who it is. It's your essay homeboy coming at you with another reaction, baby. This one right here, we're going to do some tren locote. Whoa, 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 what happened? Whoa, 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 what happened? Hold up, hold up. Oh, whoa, whoa, whoa! I don't know what the hell I just did. But yeah. Tren locote, platicando con la muerte. Official video. This is a request from Marcos Aguilera. Hey, my bad, bro. I couldn't fucking click the link to it. So I went to the YouTube, you know, hit the whole, I put all the words in the slash HTTPS slash slash da da da. That's how I got this shit, man. But yeah, that's what we gonna do, man. And Marco, what's up, bro? It's been a minute. I haven't seen you in a minute, man. Hey, psh. Well, you haven't seen me in a minute too, right? So shit, we're there. But yeah, man, let's get into the reaction. You already know. I'm gonna hit y'all with my intro. Don't go nowhere. Hit the subscribe button for me one time. Let's keep the channel going. And until then, I'll be right back. Don't go nowhere. Post up. Ah, raza, tren locote, platicando. Una pregunta. What's the purpose of a reaction channel? When you're watching a reaction channel, cuando están watchando una canal de reacciones, ¿qué es lo que expectan de ese video? What do you guys expect out of a reaction channel? Alright. What you guys expecting is my reaction. Mi reacción, ¿verdad? Es lo que están watchando, ¿verdad? Es que miro los comentarios y personas mensas. Ay, güey, ¿por qué hablas tanto, güey? Pues es una pinche reacción, güey. ¿Qué quieres que haga? Me quedé callado así nomás. Buen video. Ah, lo bueno, echamos. No, güey, es mi reacción, cabrón. ¿Qué chingados? Si no te gusta, güey, ve el video. ¿Ah? Pues that's the purpose. Ese es el eso, para eso es. Por eso se llama una reacción. Pendejos. That's why it's called a reaction, man. You're here to watch my reaction to this fucking video. You know what I mean? Not me sitting here like, hey, that's a good video, bro. Hey, I like it. Let's go to the next one. Get the fuck out of here. But yeah, vamos. Tren locote. Platicando con la muerte. Vamos. Lo tuve que decir. I had to say it. Pinches comentarios. Personas mensas. Mira que fresh este vato. Esta vez la discusión cambió de tono en minutos. Todo se terminó después de tantos años juntos. Solo pensé en largarme hasta acabar en algún lado. Conduciendo yo pensaba nunca la había lastimado. Lo que fue un gran amor ya solo era un pinche recuerdo. Sabes bien que me perdiste, yo sé que también te pierdo. No dejaba de pensar en mis hijos, son un encanto. Esa noche su sonrisa se volvió en un triste llanto. Era mucho el dolor que sentía yo en mi corazón. Que me olvidé de conducir, fue cuando perdí la razón. Estaba ciego y confundido, no supe pedir perdón. Y en la carretera nunca vi la señalización. El auto se fue al vacío sin yo poder hacer nada. El dolor en mi cuerpo era fuerte como una punzada. Mi mente fuertemente sobrevive, me decía. Pero mi cuerpo desangrado del mundo se despedía. Entre fierros retorcidos no logré ver la salida. En milésimas de segundo comencé a mirar mi vida. Entre la vida y la muerte quise platicar con Dios. Pero no tenía ni las fuerzas para hacer sonar mi voz. Quise luchar para poder salir de ahí otra vez. Pero ya no podía moverme ni mis manos ni mis pies. El dolor desapareció. Sí, una cara podía darle a un liado del mundo. Espérame, otra vez. Señalización. El auto se fue al vacío sin yo poder hacer nada. El dolor en mi cuerpo era fuerte como una punzada. Mi mente fuertemente sobrevive, me decía, pero mi cuerpo... So, lo que está diciendo es que alguien lo quería matar. ¿Es una historia o eso es algo que le pasó en la vida real? Alguien lo balació y ya menos se murió. No puede mover las patas ni las manos. Más puros escuchando las voces. So, dice que lo balacearon o lo quisieron matar, pero no lo mataron. Es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Es algo real o es más una historia? Yo quiero saber, yo soy un chismoso. Yo quiero saber, como yo no sé nada de estos vatos de México, pues ustedes díganme, ¿es historia o es real? Tiempo desangrado del mundo se despedí. Entre fierros retorcidos no logré ver la salida. En milésimas de segundo comencé a mirar mi vida. Entre la vida
en la muerte quise platicar con Dios, pero no tenía ni las fuerzas para hacer sonar mi voz. Quise luchar para poder salir de ahí otra vez, pero ya no podía moverme ni mis manos ni mis pies. El dolor desapareció, una calma me abrazó. Sentí como el alma de mi cuerpo se desprendió. Todos hablan. Cuando lo abrazaron para que se calme, ya dijo, es como ya básico, ¿sabes qué? Te vas a morir. Cálmate, relájate, todo va a estar bien. Ya no hay dolor. Es lo que. Porque yo sí he watchado muchos videos de personas que se mueren y regresan. Como dicen, like, I died. Se murieron por unos 2 minutos y regresaron. Siempre dicen, cuando algo nos pasó eso, nos pasó rápido. No sabemos, nos crecemos, pero como un calor, nos agarraron como un calor y no teniendo dolor, es lo mismo. Y es canijo esa madre en retrasa, porque a mí hace mucho me pasó unas cosas de casi muriéndome, ¿verdad? Y eso es verdad, uno piensa cosas y pasan tan rápido, pensando rápido, como tu vida sí, it does flash before your eyes, sí miras tu vida rápido, pero en tu mente es dura un rato, andas escuchando como espacito, pero en la vida real te pasa como un segundo. Y quieres moverte, pues no puedes moverte, pero y peleas para moverte y es canijo. Pero man, yeah. Hijo de su madre. Cabrón, solo vi que volaba. Miré como el auto junto a mi cuerpo se incendiaba. Después miré para arriba, wow, sin saber en dónde estaba. Después sentí temor al escuchar que alguien me hablaba. Hoy no es tu día de suerte. ¿Tú quién eres? Soy la muerte. Vendrás conmigo donde todo en polvo se convierte. Quiero hablar con mi esposa, no quiero ir para otra parte. La última vez que la viste, vi cómo la lastimaste. También tengo a mis hijos y quiero estar a su lado. Querían jugar contigo y siempre estabas ocupado. Pero mi madre, wow, me dio a mí, que ya contiste. También tengo a mis hijos y quiero estar a su lado. Querían jugar contigo y siempre estabas ocupado. Hijo su madre. Miren, es una pinche reacción, ¿eh? Si no quieren ver mi pinche reacción y mis respuestas, vayan a mirar el video regular, porque ya saben que aquí conmigo, güeyes, yo voy a decir lo que voy a decir, ¿eh? Pero bache, como dijo este vato, el Satanás, el voz del diablo, ellos querían jugar contigo, pues nunca tenías tiempo. Cuando una persona anda viviendo su vida, tiene dinero, tiene feliz, lo que traiga, no tienen tiempo para nadie, no tienen tiempo para las personas que más les importa, sus hijos, sus hermanos, sus primos, las personas más cercas de ellos. Pero cuando se van a morir, o cuando algo mal les pasa, como dice ahorita, como tiene locote le pegó en la cabeza, quiero verlos, quiero decirles algo, o sé lo que sea, ya tenías chance, pero no se los diste, ya los perdiste. Pero mi madre va a llorar si ve que ya no existo. No quisiste estar con ella por andar de drogadicto. Pero no te preocupes porque damn, no vas a perderlos. Algún día en el futuro volverás a verlos. Tengo cosas por hacer. ¿Dónde vas? No existe prisa. Mira hacia abajo, tu cuerpo ya está hecho cenizas. Toma la mano y vamos a la eternidad. Donde solo existe mucho frío y mucha oscuridad. Damn. Hey, saludos a Ten Locote. Esta canción sí era una canción buena. Esta fucking saludo. Esta sí. Yeah. Esta sí estaba buena. La Santa Muerte, mírala. Oh, canijo esta canción. Grado del mundo.
Otra vez, esta pinche canción estaba chingona. Vamos a escucharla otra vez más, porque esta sí era una canción buena para que escuchen los que andan en la calle haciendo lo que están haciendo. Necesitan escuchar esto. Cuando andan haciendo lo que están haciendo, sus familias son los que sufren más, porque ojalá que mi hijo esté bien, ojalá que nada le pase. Anda a la cárcel otra vez, tengo que verlo, darle dinero, haciendo cosas así, ¿verdad? Pero sí estaba buena esta pinche. Ya solo era que recuerdo, sabes bien que me perdiste. Yo sé que también te pierdo. No dejaba de pensar en mis hijos, son un encanto. Esa noche su sonrisa se volvió en un triste llanto. Era mucho el dolor que sentía yo en mi corazón, que me olvidé de conducir. Ahora sí la hice la respuesta de esta canción. Estaba ciego y confundido, no supe pedir perdón. Y en la carretera nunca vi la señalización. El auto se fue al vacío sin yo poder hacer nada. El dolor en mi cuerpo era fuerte como una punzada. Mi mente fuertemente sobrevive, me decía, pero mi cuerpo desangrado del mundo se despedía. Entre fierros retorcidos no logré ver la salida. En milésimas de segundo comencé a mirar mi vida. Entre la vida y la muerte quise platicar con Dios, pero no tenía ni las fuerzas para hacer sonar mi voz. Quise luchar para poder salir de ahí otra vez, pero ya no podía moverme ni mis manos ni mis pies. El dolor desapareció, una calma me abrazó. Sentí como el alma de mi cuerpo se desprendió. Todos hablan de un túnel, yo solo vi que volaba. Miré como el auto junto a mi cuerpo se incendiaba. Después miré para arriba sin saber en dónde estaba. Después sentí temor al escuchar que alguien me hablaba. Hoy no es tu día de suerte. ¿Tú quién eres? Soy la muerte, vendrás conmigo donde todo en polvo se convierte. Quiero hablar con mi esposa, no quiero ir para otra parte. La última vez que la viste vi como la lastimaste. También tengo a mis hijos y quiero estar a su lado. Querían jugar contigo y siempre estabas ocupado. Pero mi madre va a llorar si ve que ya no existe. No quisiste estar con ella por andar de drogadicto. Pero no te preocupes porque no vas a perdernos. Algún día en el futuro volverás a vernos. Tengo cosas por hacer. ¿Dónde vas? No existe prisa. Mira hacia abajo, tu cuerpo ya está hecho cenizas. Sí, quemado. Vamos a la eternidad, donde solo existe mucho frío y mucha oscuridad. Donde pienso llevarte al valle más profundo. Mejor démonos prisa porque este ya no es tu mundo. No. Óyeme, esta canción sí estaba perrota, la neta. Vato tren locote se pasó con esta neta. Psh, fuck, man. Híjole, su madre. Eso sí, estaba chingona, Marcos, neta. Eres uno de dope ass fucking song, bro. I don't give a fuck with him. This shit was fire, man. Tren locote killed it. Tren locote did his thing, man. Hizo su cosa. Estaba, este es. Psh, ni sé qué decirles, man. Pero ya, yeah, este sí me gustó. Neta, este vato, sí. Oh, la tuve que escuchar dos veces. Tan buena la esta pinche rola. Apenas la acabo de hizo dos días. Su madre. Alright, pues ahí les va, raza. A la que les guste esta reacción, díganme lo que piensan. Ten locote, saludos. Esta sí estaba chingona. Fantástico historia, man. Porque esa historia, yo creo que así es. Y como dicen muchas personas, man, eso es lo que pasa cuando uno se está cerca de la muerte. Escuchas una voz, te hablan, te enseñan tu vida. Y te ¿cómo dice? El dolor se te it disappears for a little bit, man. But unas personas le regresan y las otras no. Pues ahí va, ojalá que les guste esta reacción. Persíganme en el canal, suscríbanse, hagan lo que tienen que hacer. Agradecen el apoyo. Hasta la próxima, raza, nos guachamos. Su compa el S.A. I'm out.